Hola, soy Lourdes Lacalle, soy terapeuta y coach. Me dedico a impulsar el cambio y la transformación personal en todas aquellas personas que quieran sacar todo el potencial que llevan dentro para llevar sus proyectos personales y profesionales adelante con éxito. Soy la autora de los libros Habla a pesar del miedo, la llave del cambio, y Habla de estrategia, la llave del éxito. Dos libros autobiográficos que cuentan lo que yo viví en una famosa empresa extremeña y que contienen un montón de aprendizajes y de herramientas que te puedan servir. En este vídeo voy a tratarte de transmitir alguno de esos aprendizajes y también proporcionarte un recurso para que puedas salir victoriosa de esta etapa que nos ha tocado vivir. Recursos y aprendizajes que a mí me fortalecieron enormemente en ese periodo, etapa de mi vida de muchas pérdidas en lo humano y en lo económico. Lo primero que quiero transmitirte es que la sociedad te necesita y te necesita fuerte. Para ello es esencial que te proteja de todo aquello que no sea esencial vivir y que te quite energía. A los sanitarios les ha tocado y están ocupados en cuidar de nuestra salud, y a nosotros nos toca la asignatura de reactivar la economía, sacar nuestras familias, nuestras empresas y nuestro país adelante. Sin duda, un buen motivo para elevar nuestras miras a lo más alto. Solo hay una manera de hacerlo, que es mirar hacia adelante, hacia las ideas y hacia las soluciones. En este momento, encontrar sentido en aquello que hacemos es imprescindible para encontrar la gasolina, la motivación y la energía que nos permita focalizarnos en esta misión en la que todos estamos involucrados. Es en los momentos de crisis cuando en las personas afloran lo mejor que llevamos dentro, los recursos, el ingenio, la creatividad. Para ello, además, nos hemos formado durante estos años. Va a ser tu estado emocional el que garantice tu capacidad de acción, las alternativas que puedas ver y contemplar en un momento dado y lo que aporte serenidad a tus decisiones. Cada situación va a ser una oportunidad para aprender, para adquirir confianza, seguridad, autoestima, coraje, valores, todos ellos que sin duda te llevarán a lo más alto. Cada tropiezo va a ser una oportunidad para comprender que no eres perfecta, para amarte y aceptarte sin condiciones ni límites. No es momento de permitirte una sola palabra, una sola frase que no esté impregnada de una actitud positiva y activa. Es el momento de dar lo mejor de ti y dar todo el amor que llevas dentro para proyectarlo hacia el más mínimo detalle. Es en esta misión donde nosotras, además, las mujeres, damos lo mejor de nosotros. Además, mi otro mensaje es que te hagas preguntas como: ¿qué necesito yo aprender de esta situación? ¿Qué de bueno me puede traer y qué puedo aprender y comprender que no he visto? Aunque de momento, en este momento, aparentemente parezca que no es nada, bueno, pues preguntarme, oye, ¿qué puedo yo aprender? ¿Qué de bueno me puede traer? Y también, ¿cómo yo puedo servir de ayuda? ¿Cómo puedo ponerme a disposición en este momento de esta sociedad? ¿Y qué puedo yo aportar a ella? Y también repetirme hasta la saciedad todas las cosas en las que soy afortunada, todo lo que aprecio de mí, la cantidad de cosas que aún hoy tengo para agradecer. Si necesitas, escríbelo para que te lo grabes dentro de ti y no se te olvide, y de esta manera puedas mantener el foco. La satisfacción y la alegría del trabajo bien hecho será tu recompensa. Y recuerda, a mayor dificultad, mayor será tu beneficio. Bueno, pues como te decía antes, necesitas mantenerte alegre, optimista y con energía. La teoría de Gray y la Violet, que integra psicología y neurofisiología, en su investigación demostró en 1981 que el tono de los sentimientos organiza los pensamientos y la memoria. ¿Qué significa esto? Bueno, porque los pensamientos archivados en nuestra memoria están archivados de acuerdo a los diferentes matices de los sentimientos que están asociados a ellos.
Luego, cuando soltamos un sentimiento, también liberamos todos los pensamientos que llevan asociados. Bueno, pues para mantenerte fuerte, te voy a proponer un ejercicio que yo llamo mi hora de poder. Lo llevo haciendo durante muchos años. Te lo puedes bajar de mi web como recurso gratuito. No tiene nada más que entrar en www.lurdeslacalle.com y en recurso gratuito te bajas el PDF. Es parte de un capítulo del libro Habla a pesar del miedo y consiste en 6 sencillos pasos. La forma de mantenerte fuerte y poderte reinventar cada día de tu vida sin postergar y sin perder el foco. Bueno, te voy a ir explicando paso a paso los diferentes etapas y lo mejor que tienes es que cuando lo conviertas en un hábito va a ser la vitamina diaria que haga que puedas pasar el día y cumplir tu compromiso y hacer tus cosas sin esfuerzo, en menos tiempo y con mucha mayor energía. Bueno, pues manos a la obra. Para mí el momento perfecto es la mañana porque me levanto temprano, pero lo puedes hacer a la hora que quieras. Te vas a sentir súper alegre, súper ligera. Te van a venir ideas muy valiosas, respuestas a cosas importantes que en otros momentos no encuentras. Y desde luego también se trata de observarte y de dejarte sentir con todo lo que vaya ocurriendo para que puedas captar cuanto más mejor. Es un momento para ti. Yo lo hago saliendo a andar, a veces corro, lo puedes hacer, adaptarlo a tu forma o sea, todo lo fácil o todo lo light que quieras, andando deprisa, corriendo, como tú quieras. Divide el tiempo en 4 etapas y te voy a ir explicando cada una de ellas. La primera, para mí dura 15 minutos porque hago una hora. Para ti el tiempo en proporción al tiempo que sea, y se trata de hacer un ejercicio de respiración. 2 inspiraciones profundas y 2 expiraciones donde sueltes todo el aire que llega hasta la parte tuya de arriba, hacia la clavícula, y sencillamente hacer. Bueno, pues es eso con este ejercicio de respiración, aunque al principio te parezca que puede ser difícil, rápidamente le coges el truco. Y la segunda etapa consiste en agradecer. Mentalmente ves agradeciendo todo aquello que la vida te ha dado, y cuando digo todo, son todas las cosas por insignificantes que te parezcan, lo que tiene valor para ti en este momento, las personas importantes de tu vida, estar sano, tu trabajo si lo tienes y si no, las oportunidades que te proporciona el no tenerlo, la ciudad en la que vives, los servicios que te presta, la seguridad. Empieza cada frase por te agradezco, gracias por, y si te atreves y puedes, hazlo en alto porque tendrá mayor impacto. La energía que te proporciona es emocional y psíquica. La tercera etapa es una visualización, y visualiza e imagina con la mayor intensidad y el mayor realismo posible, como si hubieses alcanzado aquello que quieres conseguir, dónde estás, lo que haces, con qué personas, qué cosas, cuáles son los sonidos que oyes, tus sensaciones. Cuanto más, con mayor intensidad lo sientas, mayor impacto. Como si ya lo hubieras conseguido. Aquí en este momento también te vas a llenar de unas sensaciones impresionantes. Además, lo bueno que tiene la visualización es que el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, y en la realidad luego te va a ser mucho más fácil conseguirlo. La etapa cuarta es el turno de preguntas. Para obtener esto que yo he visualizado, ¿qué 4 o 5 cosas necesito hacer hoy? Y esas preguntas se las entrega al universo, al campo, como dicen en PNL, a Dios, en lo que tú creas, y espera simplemente, sin ningún tipo de expectativa, a ver qué surge y qué te viene. Te irá sorprendiendo la inspiración. La quinta etapa es muy cortita, simplemente consiste en escribir cuando llegue a tu destino qué vas a hacer exactamente hoy, y para ello escribes y haces las declaraciones de cuál es
tu compromiso, llamar por teléfono a tal persona, tener tal conversación, hacer tal gestión, que tu compromiso quede escrito porque te comprometerá más con ello. Y también necesita estar nombrado en positivo, que solo dependa de ti y que sea claro, concreto y específico. También medible para que puedas saber si lo cumples o no y en qué porcentaje y en qué momento lo vas a hacer. Bueno, pues exactamente, simplemente es qué vas a hacer, cuándo y cómo. Como te decía antes, te comprometes al escribirlo, habrás priorizado tareas, tendrás una ruta perfecta y marcada para lo que va a ser tu día, lo cual elimina dudas, fugas de energía y pérdida de tiempo. Y simplemente la sexta etapa es que vayas y lo cumplas en el mayor porcentaje. Comprométete solo a aquello que puedas cumplir, porque tu autoestima y tu confianza se incrementarán muchísimo. También te vas a dar cuenta cómo ha pasado una semana, un mes, tres meses, seis meses, y pongas tu mirada hacia el pasado, hacia detrás, verás lo muchísimo que habrás avanzado. Celebra tus logros, no se te olvide, y habrás conseguido estar en un estado emocional inmejorable, una actitud muchísimo más abierta y positiva, y tu sentimiento será que tu vida personal y profesional experimenta un giro importante. Bueno, pues habrás emprendido el camino hacia el éxito y tendrás la sensación de merece la pena vivir. Bueno, pues no me digas que no puedes hacerlo y empieza hoy o mañana sin falta. Te va a proporcionar la inspiración y la fortaleza que para mí ha tenido. Bueno, pues también quiero compartir por último contigo el regalo que a mí me trajo la etapa anterior de crisis, la del 2008, donde tuve que pasar, partir de cero y resurgir de las cenizas con 57 años después de haber disfrutado de un gran bienestar personal y económico. Bueno, pues mi regalo fue encontrar mi misión, ha sido inspirar a otros a que ellos la encuentren, descubrir mi poder para transformar mi estado emocional en cualquier momento y también convertir cualquier situación, por difícil que parezca, en algo que me fortalezca, y ayudar a otros en este momento a que ellos lo descubran, es mi objetivo. También el haber sido, al haber sufrido los efectos de dirigente sin valores humanos y sin competencias de auténtico liderazgo, bueno, pues sufrir esos efectos a mí me ha hecho que en este momento sea lo que abandere mis actuaciones y que con las personas que trabajo les transmita el valor de esos valores y de estas competencias, porque precisamente en eso consiste el valor diferencial de las personas y empresas. En definitiva, pasé de necesitar ayuda a poder facilitarla, y estoy muy agradecida a todos aquellos que participaron en mi transformación, aunque entonces no podía entenderlo, y ha sido en el transcurso del tiempo cuando he conectado y he comprendido para qué sucedió todo. Espero que tu regalo por lo menos sea tan grande como el mío. Depende solo de ti, tú elige. Voy a decirte ahora unas frases con las que termino mi libro Habla de Estrategia, para terminar, que es: hable y actúa a pesar del miedo, ponte al servicio de la vida con responsabilidad, estrategia, acción y foco. Confía en ti y en tu intuición, en las señales y en lo que sucede, conviene. Pon pasión, fe y mucho amor, te harás invencible y los resultados serán irremediables. Camina hacia adelante diciéndose a la vida sí a todo, a todos, tal y como fue, con amor. Acción y estrategia con amor. En eso simplemente consisten los milagros. La Madre Teresa de Calcuta nos dice que los milagros son acción en amor en acción. Pon tu amor en marcha y hagamos que los milagros ocurran. Bueno, pues estoy a tu disposición. Muchísimas gracias. Un abrazo súper fuerte y espero te haya servido de ayuda.